Bienvenidos amigos a una información más, mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política. Y amigos, antes que nada disculpen la iluminación del lugar, no me encuentro ahorita haciendo los videos como de costumbre allá en la casa, sino que como ya sabrán vamos a tener una reunión varios de los compañeros de los canales de YouTube que apoyan a López Obrador. Nos vamos a reunir, vamos a ir a las mañaneras, vamos a hacer el intento para entrar a esas mañaneras porque también nosotros tenemos derecho. Bueno amigos, quiero mostrarles a continuación la siguiente información acerca del gobierno de López Obrador a sus 100 días. Hay varios pros, hay varios contras, pero sin duda alguna amigos, mucho más éxito ha tenido el presidente que el fracaso que nos hacen o nos quieren hacer ver los chayoteros de López Dóriga, Lore de Mola, exmandatarios como Vicente Fox, Felipe Calderón. Eso es otra historia. Vamos a ver los hechos y qué es lo que opina la gente al respecto. Antes que nada, hice un sondeo por medio de las redes sociales en todas y absolutamente cada una de ellas. Amigos, por cierto, necesito que me apoyen en las redes sociales y ahorita se los voy a explicar por qué. Miren, tenemos aquí como para empezar mi plataforma de YouTube en la cual ya somos 262 mil suscriptores. Somos una familia bastante grande, pero aún así es un canal muy pequeño. Y amigos, recuerden que la unión hace la fuerza. Dice aquí, a 100 días de AMLO, ¿cómo califica su gobierno? Hice esta encuesta al público en general porque no solo mis suscriptores pueden responder o pueden visualizar esta encuesta que hice en YouTube. Y dice acá, le puse entonces a 100 días de AMLO, ¿cómo califica su gobierno? Tenemos nada más y nada menos que una cantidad de 6,100 votos, amigos. 6,100 personas votaron aproximadamente, porque pueden ser un poquito más todavía. A lo cual el 94% votaron me canso ganso, o sea que estamos bien, que va muy bien el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 1% solo puso que el gobierno de López Obrador está mal, puso manita abajo. Y un 5% puso que todavía puede mejorar el gobierno de López Obrador. Esto es en YouTube. Vámonos a Twitter. Y aquí vemos la diferencia. En Twitter tengo como 600 seguidores. Necesito fortalecer esta red social. Solo tuve la módica cantidad, y ustedes lo pueden visualizar, de 11 votos. A lo cual, esas 11 personas votaron. Un 100% dicen que califican al gobierno de Andrés Manuel López Obrador muy bien. 0% dijo que malo, 0% dijo que puede mejorar. Así que esta encuesta en Twitter también de igual manera la pueden visualizar cualquiera, mis seguidores. Y si le dan retweet y le dan me gusta a la publicación, lo pueden ver los seguidores y las personas que siguen a las personas que interactuaron con esta publicación mía. Por eso les digo que es importante que nos sigan en todas las plataformas, redes sociales. Pero no importa, de esas 11 personas que solo votaron, 100% dijo que está de acuerdo con López Obrador, con su gobierno. La misma encuesta fue en todas las plataformas, ¿eh? Que en todas las plataformas de redes sociales. Por ejemplo, en Facebook fue la misma mecánica. Está mi canal de estadística política, perdón, está mi página de estadística política en Facebook. La misma pregunta, ¿cómo calificas el gobierno de López Obrador a 100 días? El 99% puso me canso ganso y solo 1% puso que malo. Estos ya van, son 367 votos los que se emitieron en el canal de estadística política, perdón, en la página de estadística política de Facebook. Y amigos, aquí somos una cantidad de 2,600 personas aproximadamente. Y aquí dejan sus comentarios, vean, hasta se ponen de pie y aplauden, ponen este GIF, véanlo. Muy bueno, eso significa totalmente aprobado. Dice, con sus detalles que no me gustan, dice Lulú Maynes, porque todo hay que decirlo, la inseguridad sigue y de momento ningún grande de lo que han empobrecido México no han ido a la cárcel, etcétera. Aunque entiendo que solo lleva 100 días de su gobierno. Muy difícilmente, pero no imposible,
Puede ser que un expresidente vaya a la cárcel, pero yo estoy seguro que es todo lo que quieren. Pero les digo, es muy difícil, porque muy seguro que si hicieron sus tejes manejes, hicieron sus movidas, sus jugadas, muy seguramente no están a nombre de ellos. Utilizaron a otras personas. Ahora bien, por eso se va a hacer la encuesta el 21 de marzo, para que se pueda enjuiciar a exmandatarios. Y veamos qué sucede, ¿no? Además de que ya se abrieron archivos del CISEN, que ahora sí, pues, va a estar libre esta información que estaba oculta por muchos tiempos. Y la verdad, información de políticos, de actores, de cantantes, de todo tipo, ¿eh? Muy raro. Vamos ahora a Facebook. Lo puse en mi página personal de Facebook. Ustedes me pueden encontrar ahí como Francisco de la Vega. O FCO de la Vega, es Francisco abreviado FCO. Puse la misma pregunta. Aquí solo tuve 51 votos. Pero ¿por qué lo quise hacer en mi página personal de Facebook? Fácil, pues para que... Pues en, si, bueno, si en YouTube me siguen pura gente que apoya a López Obrador, si en Twitter me sigue gente que apoya a López Obrador, si en mi página de estadística política de Facebook me sigue gente que apoya a López Obrador, pues vamos a hacer algo más neutral, algo que mis amigos, personas que me conocen, personas que me han querido seguir, les puse esta encuesta en mi publicación personal, donde no hay personas que a lo mejor ni saben que tengo mi canal de estadística política ni nada. Hice una encuesta como cualquier ciudadano haría en su cuenta de Facebook. ¿Cuál fue la respuesta? De 51 votos, perdón, disculpen, 96% pusieron me canso ganso, o sea que está muy bien, y 4% solo dijo que está malo, solo eso, amigos. Ahora bien, ¿qué podemos ver entre los pros y los contras del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Aquí hay una publicación de Político MX y dice: ya López Obrador a sus 100 días de su presidencia, pues normalmente ha tenido un encuentro cotidiano con los medios de comunicación, que luego la verdad pues sí se pasan, parecen más bien medios de investigación o no sé, que más que medios de comunicación o información, porque luego preguntan y no informan al pueblo todo lo que dijo López Obrador, nada más publican una pequeña parte de lo que les conviene para dejar mal al presidente. Miren, tan solo lleva 68 encuentros López Obrador al público y sale a dar mensajes de por lo menos hasta 57 minutos en promedio. Dice aquí que también López Obrador ha ofrecido cerca de 90 horas de conferencia mañanera. Si lo traducimos en días, significaría que López Obrador ha estado haciendo conferencias durante 4 días de transmisión ininterrumpida. Esa es una conversión para que nos demos una idea de esas 90 horas de conferencias mañaneras. En esas 90 horas se puede volar de ida y vuelta a la Ciudad de México a Londres. En Inglaterra durante 4 veces. Es como viajar de México a Inglaterra 4 veces, amigos. Dice, pues tan solo el trayecto sencillo nos lleva 11 horas. De igual manera, esas 90 horas que ha hecho López Obrador se lograría para dar la vuelta al mundo sin escala en 80 horas, como lo hizo el estadounidense Steve Fawcett en 2005. Son datos curiosos, vamos a ver. Dice aquí que López Obrador, nada más cuando sumó la presidencia, perdón, cuando se tomó la presidencia de México, sumó 31,836 seguidores en Twitter, y en Facebook ya tiene 6,090,372 seguidores. Ha subido 147 videos en su plataforma de Facebook. También en Instagram, lo más curioso ahí es que solo sigue en Instagram López Obrador su cuenta a Beatriz Gutiérrez Müller, no sigue a nadie más. Y vean, esta es una foto que tomó el 17 de enero, donde estaba comiendo ahí en su oficina presidencial. Y amigos, dice aquí que tuvo 80,000 me gustas y 4,332 mensajes. Y amigos, comiendo comida, valga la redundancia, regional al presidente. Miren, si fuera Peña Nieto, Fox, Calderón, ya se hubiesen ido al restaurante más caro ahí en Polanco, en Santa Fe, ahí en Ciudad de México. O quién sabe, a lo mejor hubiesen pedido hasta comida de otro país, ¿no? Para que se la lleven. Puede ser, ¿eh?
Bueno, amigos, pros del gobierno de López Obrador. Ha subido el salario mínimo, expresidente sin pensión, se ha cancelado el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, también la reforma educativa, desapareció el Estado Mayor Presidencial, quitó aviadores del SAT, abrió Los Pinos. Bueno, hay que ver, amigos, que también no solo aviadores, hay personas también que de confianza fueron despedidos de este organismo, esta dependencia gubernamental. Y amigos, pues como bien sabemos, una persona de confianza puede estar ahí pues al tiempo hasta que lo decida el patrón. Abrió Los Pinos al público, quitó millones de pesos Antorcha Campesina, da becas a jóvenes, lucha contra el huachicoleo, duplicó pensiones a adultos mayores, total libertad de prensa. Pues ya ven, hasta les digo, hasta los reporteros fifís, que nada más asisten y dejan entrar a las conferencias de prensa, ok, porque son periodistas, están acreditados, y ok, lo respeto, y es como debe de ser. Pero bueno, amigos, por eso esa total libertad de expresión, pues la verdad, ojalá que informen como deben de informar, con toda la verdad, con todas sus palabras, no pedacitos, no a conveniencia, no para desarmar o atacar a López Obrador. También de igual manera, pues fin al CISEN, eso se acaba. Como datos, también de igual manera, el peso se está apreciando. Hoy lo ubicamos en 19 pesos con 49 centavos. De hecho, acá hay una publicación que dice: el peso tiene con AMLO el mejor desempeño en los primeros 100 días de cualquier gobierno en la historia de México. Podemos visualizar aquí, vean, está en la gráfica 19 pesos con 48 centavos, muy similar a la publicación que dice aquí en Google. Te pones tipo de cambio en el buscador y te aparece el tipo de cambio actual y te lo va dando, le va dando seguimiento por horas y también todos los días. Aquí hay una gráfica. Y ahí está, disminuyó el precio de a partir del 7 de marzo, que estuvo en 19 pesos con 57 centavos, al día hoy 10 de marzo, baja otra vez su valor. También, ¿qué cosas negativas? Pues dice aquí que se aumentan las asignaciones directas, dice corrupción, publica aquí doctor Agustín Belgodere. Se ataca contrapesos y oposición, hay autoritarismo, eso dicen ellos, pero yo no veo el autoritarismo por ningún lado. Esa de las asignaciones directas, pues lo dicen por la compra de las pipas, yo creo, pero eso era un plan de emergencia para atacar el desabasto de los combustibles en México. Dice aquí que también se canceló el aeropuerto de Texcoco y bajan nuestras calificaciones crediticias, ineptitud ponen acá. Dice aquí López Obrador canceló la inversión más importante de México, que es la del aeropuerto, y mintió, dice acá. Pues así, amigos, esos son. Miren acá, y por ejemplo Vicente Fox, como siempre atacando, dice 220 mil mexicanos encuestados a los 100 días, con Epigmeo 66% reprueban a AMLO, con López Dótiga, escribe bien malo este de Vicente Fox, en vez de poner, bueno, no sé si es Epigmeo, puso Epigmenio, no sé si está bien, López Dótiga pone 74% reprueban a AMLO. Transformación fallida, rumbo equivocado, un solitario mesías, que no es cierto, millones de mexicanos lo apoyamos, con una función diaria, pan y circo, no hay gobierno, no hay rumbo, no hay plan, no hay resultado. Y aquí está la encuesta de López Dóriga, 74% dicen que no aprueban a López Obrador, pues yo le puse mi voto, que sí lo apruebo. Pero bueno, amigos, esos son los datos curiosos, información acerca de los 100 días del gobierno del presidente López Obrador. ¿Tú qué piensas? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Dale me gusta al video para que más gente se entere. Nos vamos a estar viendo en uno próximo. Y recuerden que los números siempre serán exactos y si no, es un fraude. Nos vemos. ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos. Estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad. Nos vemos.